El esfuerzo de la superación personal es para don José Luis Mora Espinosa. Recoge el premio, él mismo le entrega el premio el teniente coronel don José Luis Gómez Blanes en representación de la Subdelegación de Defensa del Campo. Gracias a todos. Bueno, yo nací en 1991. En 1992 mis padres asistieron a los Juegos Paralímpicos de Barcelona para ver los objetivos y medallas que conseguían las personas con diversidad. Volvieron entusiasmados y repletos de ánimo, ya que también supieron que la lucha que tendrían por delante iba a ser dura, pero que se podía. Que yo podría llegar lejos, eso sí, con mucha ayuda. Independientemente de aquellas opiniones de personas que dicen que las personas con alguna diversidad deben estar en casa con sus padres y no van a ser capaces de conseguir sus objetivos. Gracias a este tipo de asociaciones que luchan por nuestros derechos y necesidades, a los padres y familias de las personas con diversidad y a todo el personal sanitario o sociosanitario que se caracterizan por ser personas con conciencia y humildad, hoy somos uno más en la sociedad, aunque aún queda mucho por hacer. Hacemos lo que deseemos: estudiar, trabajar, compartir, salir, en definitiva, vivir. Cuando Chen me comunicó que había ganado el premio por mi esfuerzo y superación, no me lo podía creer, la verdad. Porque para mí la silla de ruedas pues no es un impedimento para poder realizar mi vida diaria. No obstante, me enorgullece haber sido galardonado para poder inspirar a más personas que tengan una diversidad funcional a llevar una vida normal y luchar por aquello que quieran ser o hacer. En primer lugar, quiero agradecerle este premio a la Asociación Roosevelt y al jurado que me ha elegido para este premio por vuestra labor y constante, ¿vale? También agradecérselo a la Oficina de Diversidad de la Universidad Complutense de Madrid por presentarme anónimamente y creerme merecedor del mismo, así como por ayudarnos a realizar una experiencia universitaria digna y como cualquier otro estudiante. Gracias también a la Asociación de Pintores, que colaboró con el BIE, por darme una beca y poder formarme en mis estudios como pintor y crearme un futuro profesional. Y por último, gracias a mis padres, a mi familia, a mi asistente personal y a mis amigos por hacerme llevar una vida normal y ayudarme a conseguir todo lo que me proponga. Muchas gracias.